Entonces, Magda y mi querido Alejandro, si de pronto empezamos el día con una carcajada como la que acabas de hacer, sí, si empezamos con pensamientos positivos, un poco más relajados, de pronto va a ser un día emocional y saludablemente mejor, así como en términos generales. ¿Las emociones pueden intervenir un poquito en que el día esté mejor o no? Pues, yo diría que un poquito, intervienen mucho. O sea, la influencia que tienen las emociones en el estado de salud de todas las personas es muy grande. La influencia es muy fuerte. Muchísimo. Voy a saludar con toda la buena energía y con toda la alegría a mis dos invitados. Esposos de hace ¿cuántos años? Esposos, 12, conocidos, 25. Yo llevo las cuentas, eso es claro. Por favor, te comprendo. Muy bien, empecemos con los caballeros, no seamos feministas. Alejandro Acevedo Urrego es médico y actualmente es el médico coordinador de docencia e investigación de la Clínica Universitaria Bolivariana. Alejandro, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarnos. Esperamos que este espacio sea de mucho disfrute para quienes nos están escuchando, nos están viendo, y que podamos intercambiar experiencias y conocimientos para que cada uno pueda mejorar su calidad de vida. Y el médico se enamoró de la enfermera Magda María Arboleda. Magda, qué rico estar contigo, ¿cómo estás? Muchas gracias, lo mismo, muy bien, muy feliz, pues obviamente por estar en este espacio, por esta invitación, por compartirla con mi esposo, que en este tema somos muy afines para nuestra fortuna. A eso iba, el programa lo estamos planeando desde el año pasado, sí, ¿cierto? Desde noviembre, diciembre empezamos a hablar del tema. Así es. Y es un asunto y me encantó el enfoque que ellos plantean. Yo no sé si a mis queridos televidentes se los han dicho, a mí sí, nos han dicho, sí, es que las emociones afectan indiscutiblemente su salud física, y valga la redundancia, su salud emocional también. Las emociones afectan, y uno como que se le queda ese discurso, pero hoy queremos con Alejandro y con Magda entender qué es lo que le sucede a nuestro cuerpo con relación a nuestras emociones, a ambos, por qué el tema les gusta tanto, por qué en sus carreras y en sus quehaceres han tenido como relación y contacto con el tema de las emociones con relación a la salud física. Nosotros en la experiencia que hemos tenido con los pacientes podemos evidenciar que ellos se recuperan mucho mejor cuando hacen un adecuado manejo de las emociones. Ahorita en nuestro rol de docentes, yo que soy docente de la Facultad de Medicina, le transmitimos mucho a nuestros estudiantes que tengan un componente humanista muy fuerte, porque es más efectivo el medicamento cuando se da con afecto. Y la influencia que tiene la autorregulación y la relación con el otro es fundamental para que la persona se recupere en forma adecuada. Y hay un tema también, Olguita y todos los televidentes, y es obviamente la condición emocional del paciente, pero la condición emocional del cuidador, que en este caso somos médicos, enfermeras, fisioterapeutas y demás. Y no solo lo mencionamos en el ámbito de la salud, en la cotidianidad, en un restaurante, en un lugar donde tú trabajas atendiendo al otro. ¿Qué ocurre si nos enfocamos en salud? Que los cuidadores, si estamos emocionalmente mucho mejor, pues ¿qué vamos a brindar? Uno, ¿qué vamos a brindar a ese paciente? Y dos, ¿nosotros cómo nos vamos a sentir brindando esa atención al paciente? Entonces digamos que el tema que vamos a hablar hoy, insisto y recapitulando, vamos a indicarles por qué las emociones sí inciden positiva o negativamente en nuestra salud. Vamos a tener también una sección con el Centro de Familia Vid, con Silvana Muriel, nuestra psicóloga invitada, nos va a indicar maneras para autorregular esas emociones y que sean emociones maravillosas para nuestra vida, pero no destructivas para nuestra salud física y emocional. Podríamos decir entonces, Alejandro y Magda, que este programa está dirigido a las personas que están sanas. Absolutamente. A las personas que están enfermas. Sí. A los profesionales del sector de la salud. Así y es. A los cuidadores, a las personas que se relacionan. Mejor dicho, este programa es para todo para el mundo. Todos. Y con esta sala los invito a que se sientan allá y ven juntitos, si quieren recogen la mano, como si estuviéramos en la sala de su casa. Bienvenidos a nuestros televidentes, nosotros siempre buscando temas, intentando que todos juntos aprendamos sobre nuestra salud física y nuestra salud emocional. Usted ha oído hablar de eso, las emociones afectan directamente nuestra salud física y por eso nuestro tema de hoy y nuestra línea abierta 305-316-6560 en nuestra línea de WhatsApp, es nuestra línea de WhatsApp,
para que ustedes participen y nos cuenten. Esta es la pregunta que les planteamos. ¿Alguna vez ha sentido que sus emociones afectan su salud? Esa es la pregunta que les planteamos. ¿Alguna vez ha sentido que sus emociones afectan su salud? Si quieren contarnos algo con relación a esto, tienen alguna inquietud para compartir con nuestros expertos, muy bienvenidos a través de nuestra línea de WhatsApp. Y para comenzar a desarrollar nuestro tema, aquí va la primera pregunta que nos encontramos en las calles de Medellín con relación al tema. Veámosla aquí, Magda y Alejandro. Mi nombre es John Jairo. ¿Existen estudios que indiquen que las emociones afectan la salud física de las personas? Me pareció chévere esta pregunta para iniciar a contextualizar. Yo le decía a Magda ahora fuera de cámaras, y yo de pronto no escuchaba el discurso, pero como que no se lo cree, ¿será cierto? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Qué evidencias hay con relación a ese tema, Alejandro y Magda? Muchas, y cada vez se incrementan los trabajos de investigación con una validez muy fuerte que demuestran que las personas que tienen un adecuado manejo de las emociones minimizan el impacto de las enfermedades y tienen menor riesgo de enfermar, porque por lo que vamos a ver ahorita, todas las hormonas y todos los transmisores cerebrales terminan protegiendo el cuerpo humano. Lo hemos hecho toda la vida, estamos acá hoy día porque de alguna manera el ser humano se ha logrado adaptar al universo, a la naturaleza, hemos podido enfrentar los retos que la vida nos impone. Y ha sido un tema de interés general en Estados Unidos, en Europa, en Canadá, y los estudios demuestran que esas personas que fortalecen su dimensión emocional, espiritual, social, psicológica, tienen menor riesgo de sangrar en las cirugías, de adquirir una infección, de enfrentar mejor las enfermedades que se presentan. Una pregunta básica para Magda, ¿qué son las emociones? Mira, Olga, yo creo que todos nosotros hemos escuchado alguna vez la definición de emociones. Nosotros podremos hablar de una definición técnica y aquí es importante, pero también queremos fortalecer y nuestra participación en el programa es mucho más enfocada a hacerte consciente de esa definición. Entonces, si lo miramos desde el concepto técnico, encontramos que las emociones son respuestas psicofisiológicas, psicobiológicas frente a una amenaza que tú tienes del exterior para adaptarte a ella. Entonces, una situación de peligro, una situación de un logro importante, una situación de éxito y demás, te generan esas emociones y tú simplemente adquieres una posición frente a ellas. Pero leyendo para poder estar acá en el programa, me encontré una frase muy bonita de Aristóteles. Madre. Pues, por Dios, o sea, ¿hace cuántos años estamos hablando del tema? Y nos dice que las emociones son la afección del alma que está acompañada de placer o dolor. Y que son el placer y el dolor los que nos muestran el valor que le damos a cada situación de la vida. Finalmente, entonces, las emociones, podemos decir lo siguiente, no son buenas ni malas, importantísimas. Tienen que existir, porque si no sería una vida absolutamente plana y aburrida. Todas deben existir, todas tienen su lugar, no las vamos a clasificar en buenas o malas, simplemente son. ¿Qué es lo inadecuado, lo adecuado, digámoslo así? Que una emoción te lleve a ti a un estado de ánimo, que son temas diferentes. Diferente emoción a estado de ánimo. Okay. Yo siento tristeza, pero la siento de una manera tan constante y permanente que llego a una depresión. Es cuando dicen, es diferente estar triste a sufrir. Exacto. Ese camino tan diferente. Entonces, ¿cierto? Tú puedes estar triste sin estar en una condición de sufrimiento. Es ahí donde las emociones se rescatan. E insisto, tienen una connotación de placer o dolor. Y esa frase a mí me parece maravillosa, son la afección del alma. ¿Por qué la reitero? Porque realmente los seres humanos con las emociones somos como con la respiración. ¿Qué tan conscientes somos cada día de estoy feliz, estoy triste, tengo susto, tengo temor? Y las emociones negativas preferimos aislarlas. Y no, también debemos darles su lugar. Su lugar y obviamente su tiempo, que ahorita Silvana pues nos contará. Su lugar, su tiempo y su manejo. Total. Porque hay que aprenderlas a manejar. Sí.
Y de eso se trata. Uh-huh. Perfecto. Tenemos un mensajito en nuestra línea de WhatsApp. Recuerden que es el 305-316-6560. Y la inquietud que les estamos planteando para hoy es esta, pero bienvenidos sus aportes u otras preguntas que nos quieran hacer. ¿Alguna vez ha sentido que sus emociones afectan su salud? Esta pregunta, el doctor Alejandro no es dermatólogo, pero de pronto nos puede guiar un poco por ese lado. Hola, ¿es verdad que el vitiligo también se afecta con las emociones y el estrés? Y eso aplica para muchas otras preguntas que no creo que sea mito urbano con relación al tema que estamos hablando. ¿Qué le podemos decir a este televidente, Alejandro? Claro, el vitiligo está muy asociado al sistema inmunológico del cuerpo humano, porque de alguna manera se han deteriorado las células que producen la melanina, que es la que da la coloración de la piel. Total. Y el sistema inmune tiene una fuerte asociación al sistema límbico, y es el sistema límbico quien regula las emociones. Y sí, indudablemente el buen manejo de las emociones no solamente puede hacer pues que el vitíligo no tenga una fuerza de expresión muy fuerte, sino, y lo que queremos hacer mucho énfasis, es en el modo de cómo estás enfrentando el vitíligo o cualquier otro fenómeno de tipo biológico. Uh-huh. Entonces no es solamente el hecho de aumentar o no el vitíligo, es cómo tú enfrentas y cómo tu calidad de vida se va a ver afectada por una causa biológica. Perfecto. Otra inquietud, obviamente directamente relacionada con el tema de hoy. Hola, muy buenos días. A mí me sucede que cuando tengo una preocupación se me alborota la gastritis. Totalmente. Ahí está, doctor y doctora, porque esto también lo maneja tu especialización. Uh-huh. Magda, ¿qué podemos decir de eso? Mira, con el tema de la gastritis, volvemos, yo quiero primero aclarar, importante, cuando nosotros hablamos que las emociones afectan la salud, cuando hablamos de salud no solamente nos orientamos en lo físico, muy importante, porque la salud es lo físico, lo emocional, lo social, tiene muchos componentes. Aquí estamos hablando de lo físico y lo biológico. Con la gastritis, ¿qué ocurre? Y mira que ella misma se da la respuesta. Total. Cuando yo tengo, o él mismo se da la respuesta. Ajá. Cuando yo tengo muchas preocupaciones, se me alborota la gastritis. Está directamente relacionado, porque las preocupaciones están ligadas al estrés, ¿cierto? Y la gastritis es un síntoma claro y un reflejo claro de los procesos estresantes. Por eso también la respuesta es, no te preocupes, ocúpate. Lo hemos escuchado mucho. Si tú tienes claro, y ahorita lo hablaba con alguien de acá del canal, por una situación que se le presentó, y me dice, mira, me hice todos los exámenes y no tengo nada. Y yo, perfecto, simplemente es que el cuerpo te está dando una alerta, te está dando otra oportunidad, te está diciendo, ¿qué está pasando? Tengo gastritis, analiza por qué estás preocupado, y realmente la causa la defines y la solucionas tú, ¿sí? Entonces, finalmente, la gastritis es un síntoma de esa preocupación. Vuelvo y lo digo, te estás respondiendo, sabes que tienes una preocupación, soluciona esa preocupación, y no podemos decir que automáticamente desaparece la gastritis, porque tampoco las emociones son la única causa de las enfermedades son multicausales, pero las emociones sí aportan un gran porcentaje de bienestar o malestar en tu cuerpo. Perfecto. Ahorita el doctor Alejandro hablaba del sistema límbico, entonces aquí me da pie para mi siguiente pregunta. ¿Qué parte del cuerpo regula mis emociones, maneja mis emociones? Sí, como las emociones están tan ligadas a la supervivencia en el ser humano, siempre hemos dependido, se hace una relación muy clara de los estímulos que recibimos del exterior y de los estímulos que recibimos del interior. Un ejemplo muy claro es el dolor, es la temperatura, es lo que escuchamos, lo que vemos, lo que ha permitido que el ser humano aprenda. Pero también tenemos receptores al interior del cuerpo que regulan la temperatura interna, los niveles de oxígeno, de CO2, los niveles de hemoglobina. Entonces, en ese equilibrio entre los estímulos internos y externos, hay un sistema que integra varios órganos, el hipotálamo, el tálamo, las amígdalas cerebrales, que empieza a organizar cómo regular las emociones en beneficio de la supervivencia y va direccionando la respuesta. Es decir, ahorita mi esposita lo decía, si hay un fenómeno de amenaza, yo no me voy a quedar esperando a que venga el tigre y a pensar, ¿será que me va a comer o no me va a comer?
¿será que es vegetariano o no? No. Se me dispara todos los fenómenos de alarma, me aumenta la frecuencia cardíaca, se aumenta la frecuencia respiratoria y yo salgo corriendo. Entonces lo que estamos diciendo es que definitivamente el sistema límbico coordina las emociones, pero no es el único responsable. Integra todo el cuerpo humano para dar una respuesta a un estímulo, que puede ser externo o interno, o que puede ser un estímulo inclusive del pensamiento, porque si tú piensas que me voy a enfermar, me voy a enfermar, me voy a enfermar, te vas a enfermar. Uy, Dios, y si tú piensas, voy a tener un día maravilloso, voy a tener un día productivo, alegre, así va a ser. Usted se levanta y se programa, con lo contrario, va a tener el peor día de su vida. Es así. ¿Cierto? Es importante, Olga, también decirlo, porque me imagino que muchos televidentes lo están diciendo, pero yo soy súper positivo, yo siempre pienso que me va a ir bien, pienso que voy a ser feliz y me enfermé. Sí, es que no es excluyente. Nosotros no estamos diciendo que es excluyente, que si eres muy feliz no te va a pasar nada. Lo que estamos queriendo decir es que cuando estás en una condición o en un estado emocional o en una regulación de tus emociones equilibrada, vas a disminuir el riesgo de enfermarte. O posiblemente no aparezca la enfermedad, o si aparece la enfermedad vas a tener unos mecanismos de respuesta de adaptación mucho más estructurados para enfrentarla y vivirla. Perfecto, y hablando de regular, de autorregularse, obviamente en este programa en el que hablamos de las emociones con relación a nuestra salud física, tenemos nuestra sección Sanas Emociones. Y el Centro de Familia Vida arranca el año con nosotros, que es esta delicia, Silvana, tenerte por acá. Gracias. ¿Cómo le lucen esas gafas? Ay, muchas gracias. Estrenando gafas. Divina, este divina. La próxima me las pongo las mías, hágale, que yo pues también las tengo de abajo, no las voy a negar. ¿Cómo estás, Silvana? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo escuchaste el discurso? Todos estos argumentos que nos están dando Alejandro y Magda con relación a las emociones y nuestra salud física. Muy interesante porque, o sea, no hay que negar esa conexión de mente y cuerpo, o sea, eso es algo innegable que se ve en todos los seres humanos, obviamente, y digamos como dependiendo de incluso también la estructura de cada persona, esa conexión funciona diferente en todas las personas. Perfecto. La idea de invitar a la psicóloga Silvana Muriel, como les digo, del Centro de Familia, es justamente ya teniendo la claridad de lo que sucede en nuestro organismo con relación a las emociones, tan fácil que le digan a uno, no se estrese, no se angustie, ay, no le dé tanta rabia. Es fácil que a uno se lo digan, pero en el día a día, a veces ponerlo en práctica es difícil y ustedes como psicólogos nos pueden ayudar bastante en ese sentido. La siguiente pregunta para continuar desarrollando el tema con Silvana. Hola, mi nombre es Karen y mi pregunta es, ¿cómo puedo día a día manejar mis emociones? La pregunta del año y la que todos tenemos que aprender esa respuesta. ¿Cómo regular mis emociones en el día a día? ¿Cómo salvar un día que empezó horrible y con una mentalidad negativa? Me he dicho, ayúdanos, porque todos lo necesitamos, Silvana. Bueno, lo que pasa es que esa pregunta no es, digamos, como para responderla como... Una fórmula. Como una fórmula, exactamente. Como tómese la pastillita, pues, para el dolor de cabeza. Total. ¿Cierto? Porque las emociones, todo lo que tiene que ver con las emociones también habla de lo que te decía ahorita, de cómo está estructuralmente definida esa persona. Muchas personas, o sea, las emociones son las mismas, pero en cada persona funcionan de diferente manera, ¿cierto? Y digamos que eso es respuesta de una historia, de la historia de la persona, de o sea, cuáles son esos fundamentos, ¿cierto? Que vienen de la crianza, que vienen de lo que aprendieron, cómo representa cada uno ciertos estímulos del entorno. Para algunas personas ciertas cosas me dan tristeza, para otras no, para otras la rabia, para otras no, el miedo, ¿cierto? Pero es como yo represento, ¿cierto? Cierta escena de mi vida, cierta situación en mi vida, y eso se conecta inmediatamente con la manera en cómo yo lo voy a aplicar y sale por medio de las emociones, ¿cierto? O sea, eso no es fácil, pero sí se puede. O sea, es un proceso de conocimiento individual. Cada persona, digamos como que la deuda que uno debe tener con uno mismo es saber de qué estoy hecho. Qué he aprendido, qué me han dado desde la historia familiar,
que me he permitido aprender, disfuncional o funcional, porque es que uno también aprende cosas disfuncionales, llámese pues en la adolescencia o cuando empieza a vivir otras cosas, porque está bien, uno tiene la maletica de la familia, ¿cierto? Que viene de la familia. Total. Patrones inadecuados, patrones desadaptativos, cosas que se aprendieron, pero sí existe la responsabilidad de perpetuarlos o no, ¿cierto? Uh-huh. Porque entonces yo soy igual, entre comillas, de histérica que mi mamá, ¿cierto? Yo soy o igual de triste que mi mamá, o igual de rabiosa o que mi papá, pero yo puedo cambiar eso, ¿cierto? Uh-huh. Yo puedo hacer que esa emoción en mí se maneje de otra manera. Yo sé que no hay fórmulas, pero, por ejemplo, una persona que tenga la tendencia a la depresión, una persona que tenga la tendencia a la ira, una persona que tenga la tendencia a la angustia, ¿existen terapias cotidianas? Yo me acuerdo que alguna vez una psicóloga me dijo, busca tu, nunca se me va a olvidar, tu lugar mental que te dé tranquilidad y te vas para allá. Cuando te estés sintiendo uh-huh. así, Olguita, andate para ese lugar. Y yo solo pensaba en la carcajada de mi hijo. Siempre ha sido sí. algo relacionado con mis hijos, siempre lo que a mí me da más paz y tranquilidad. Y lo logré en su momento, que estaba en un momento de mucha angustia y mucho estrés, y me iba para allá, mi lugar mental, y yo me relajaba y pensaba en Nico, pensaba en Juli, y me sirvió. ¿Ese tipo de tips, como de recomendaciones, son válidos y nos podrías como recomendar algunos más que nos puedan servir en términos generales a los seres humanos que a veces tenemos rabia, que a veces tenemos tristeza y que a veces tenemos angustia? Exacto. Por decir así. Sí, sí, claro. Hay técnicas, hay maneras de uno regularse. Lo que pasa es que eso lo debe de anteceder el deseo y el conocimiento que hay algo. O sea, que hay algún problema en la forma en cómo yo expreso mis emociones, porque también hay alegrías que son sospechosas, ¿cierto? Okay. Que son los estadios de euforia o de claro. manía, ¿cierto? Que uno dice, bueno, esto como que tampoco es pues para tanto, ¿cierto? Uh-huh. Pero entonces, digamos como lo primero es identificar en mí que hay algo que me desborda emocionalmente y que me afecta mi vida y mi salud. O sea, ese es el primer paso. Perfecto. Porque eso me va a dar el siguiente paso, que es lo que tú nombraste. Es que a mí me dijeron, o la psicóloga, o el sacerdote, o el médico, pedir ayuda. Si hay algo que yo no estoy viendo que funciona bien, debo de pedir ayuda y reconocerme en falta. Porque si yo no me reconozco, te pueden decir, vea, tomes esto, la técnica de meditación, no te va a servir. Es como la aceptación del alcohólico mm-hmm. o de una persona que quiere dejar algo negativo en su vida, aceptarlo. Y que está alterando mi vida, que está alterando la relación con los otros, con mis hijos, con mis papás, con la pareja. Si yo no me acepto con un estado de ánimo irascible, si yo no tengo, ay, es que yo tengo tendencia a la depresión, o yo por qué me entristezco tan fácil. No busco ayuda. Entonces, y si no busco ayuda, pues eso se va a quedar así, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, lo primero es reconocer que realmente hay algo a nivel emocional que no está funcionando y pedir las ayudas. Perfecto. Porque esas técnicas o esas ayuditas que me llegan, entonces, claro, van a encontrar el terreno abonado para que funcione. Qué chévere. ¿Qué son qué? O sea, uno, en un proceso psicológico o en un proceso de acompañamiento, lo primero que uno hace es identificar cuál es la representación, cuál es la fuente emocional, afectiva, bueno, todo ese proceso de conocimiento, porque eso es lo primordial, conocerme, ¿cierto? Okay. Para saber cómo ocuparme de mi ser, de mi cuerpo, ¿cierto? Válido, clave. Entonces, súper clave. Y una vez que yo tenga identificado eso, entonces empezar a convocar esas ayudas. Entonces uno dice, el deporte, que la meditación, técnicas, por ejemplo, así como el yoga, son claves para eso. Porque antes de, es que yo estuve en yoga, pero a mí eso no me sirvió. Pues habría que mirar cuál es el sentido tuyo para que eso llegue. Porque a veces pensamos que con eso ya es la magia. Y resulta que debe de tener primero un terrenito, como te decía ahorita, abonado para que eso funcione. La asesoría psicológica, el ajá. deporte, todo eso. Pero lo más importante es que la persona escudriñe dentro de su ser qué es lo que está pasando. O sea, cuál es el nivel de conciencia que tengo de mí mismo y de por qué mis emociones actúan como actúan en mí. ¿Cierto? Porque muchas veces desconectamos eso, la mente y el cuerpo, y eso está totalmente conectadito. Entonces, en la medida en que yo empiezo a ser consciente de todos esos procesos en mi cuerpo, en mi psique, entonces inmediatamente esas técnicas son
totalmente exitosas, digámoslo así. Entonces, lo primero, el acompañamiento, sí, psicológico. ¿Qué es que yo, bueno, los psicólogos? Espiritual. Uf, ¿cierto? El acompañamiento espiritual. Porque esas palabras, cuando a ti te dijeron, váyase para el lugar, si tú no hubieras tenido el referente de es que yo quiero sanarme, eso no tuviera servido hecho efecto, para nada, claro, ¿cierto? Por supuesto. Pero si está abonadito, entonces esas palabras llegan. Entonces lo ideal sí es hacerme cargo por medio de algún tipo de proceso psicológico, espiritual. Hay muchas maneras, digamos, como de uno sanarse. Hay terapias, hay ayudas incluso que vienen desde la respiración, desde eso que te dijeron de visualizar. Hay muchas, muchas ayudas que vienen desde ahí. Y con detalle nos las pueden dar en el Centro de Familia Vida. Exactamente. Yo amo el Centro de Familia Vida. Quiero mucho a esos profesionales que hay allí porque hacen un trabajo muy lindo. Y Silvana y todos ellos dan fe de que con una buena asesoría, un buen acompañamiento, partiendo del aceptar, el darme cuenta que necesito ayuda, se pueden controlar esas emociones que son maravillosas. Sin emociones no podríamos vivir, pero mal manejadas nos hacen daño. Exacto. Y programarse también a nivel psíquico, a nivel mental, de los estímulos que a mí me ocasionan estas emociones negativas o los pensamientos negativos, porque también a veces nos rodeamos lamentablemente de personas o de situaciones, o cuando no dejamos cuando nos conectamos a alguna situación que sé que me está haciendo daño, entonces ahí yo soy partícipe de mi... Hay que aprender a blindarse también de ciertas cosas. Silvana, muchas gracias por estar con nosotros. No, con mucho gusto y con mucho amor, claro que sí. Muy bien, y feliz año, se vale todavía esta fecha del feliz año. Vamos a nuestra primera pausa, ya regresamos a Sana que Sana, seguiremos hablando con Magda y con Alejandro, especialistas del sector de la salud, para seguir hablando de esta relación directa que hay entre las emociones y nuestra salud física. Pero hay solución. Ya regresamos a Sana que Sana. Y seguimos hoy en Sana que Sana, hablando de la relación de las emociones con nuestra salud física. Las emociones y la salud. Las emociones negativas pueden traer consecuencias fisiológicas en el ser humano como prolongar infecciones, hacer a las personas más propensas a ciertas enfermedades y retardar la cicatrización de las heridas. Esto es de autoría del doctor Alejandro y de la doctora Magda. Entonces quiero ahondar en esos puntos que me parece súper importante. Prolongar infecciones, hacer a las personas más propensas a ciertas enfermedades y retardar la cicatrización de las heridas. ¿Podemos hablar un poquito de eso con ambos para aclararle bien a los televidentes estas afirmaciones con claro relación a emociones negativas? El cuerpo humano funciona como un todo, en forma sistémica. Por eso, en varios momentos, y nuestra psicóloga Silvana lo decía, no hay fórmulas de decir, es que uno más uno es igual a dos. Total. Si uno pensara en el cuerpo humano, uno más uno puede ser tres, cuatro, cinco, porque cada sistema, cuando se une con otro sistema, se potencia y produce cosas maravillosas. Cuando estamos hablando de las emociones, es el sistema neurológico, el sistema endocrino, el sistema inmunológico, el sistema cardiovascular, que están muy conectados, pero también el digestivo, todos en general. El tener un buen control de las emociones te va a permitir que todos los sistemas funcionen en forma coordinada, que cada sistema responda por lo que debe responder. Es decir, que si los tejidos necesitan más oxígeno porque necesitamos defendernos de una amenaza, obviamente el sistema cardiovascular responde secretando, el sistema nervioso secretando adrenalina, y el sistema cardiovascular respondiendo a esa adrenalina, haciendo que se aumente la frecuencia cardíaca para llevar más oxígeno. El sistema respiratorio, aumentando la frecuencia respiratoria para poder captar más aire en menor tiempo. El sistema cardiovascular, dilatando los vasos sanguíneos. Y así, cada sistema está en el cuerpo humano. Dios hizo una maravilla de creación porque está exactamente coordinado la función de cada sistema. Cuando hacemos un inadecuado control de esas emociones, ya se empiezan a bloquear los sistemas y a no responder en forma efectiva. Entonces vamos a entrar en una cirugía, y en la cirugía posiblemente nosotros no le explicamos bien al paciente que lo que le íbamos a hacer, posiblemente no permitimos que la familia lo acompañara, o él tiene muchos mitos y entra con mucho miedo.
Si entra con mucho miedo a esa cirugía, entonces el corazón no responde en forma adecuada, el sistema inmune va a estar deprimido y posiblemente sangre o se infecte. Ahí es donde decimos, las emociones tienen una relación directa con el hecho de que uno minimice el riesgo de enfermar o que si la enfermedad ya se presentó, se puede exacerbar. Qué cosa tan bonita, pero a la vez tan delicada, Magda. Bonita porque aprenderlo y aprender a autorregularse es maravilloso. Delicada si dejamos que las emociones nos manejen a nosotros. Mira, hay un tema muy importante y lo acabo de decir mi esposito y es que somos un sistema perfecto. Perfecto, funciona todo sincrónicamente, maravillosamente. Lo supo hacer muy bien. Pero entonces, ¿qué ocurre cuando tú ves algo tan perfecto? O sea, es como una pintura perfecta. Cae una gota distinta de esa pintura en alguna parte de ella y uno dice, se dañó, ¿cierto? O sea, se daña, es muy vulnerable. Uh-huh. Por eso, frente a esa pregunta de las emociones negativas y la recuperación de enfermedades, infecciones y demás, yo voy a hablar es desde el cuidado. ¿Qué ocurre cuando tú estás en una condición de enfermedad y estás con una emocionalidad de tristeza, de desesperanza, de angustia, de depresión? ¿Cómo va a ser tu autocuidado? ¿Cómo va a ser la conciencia, la energía y el ánimo para hacer bien o de manera adecuada lo que requieres para estar mejor? No estás en condiciones de hacerlo de la mejor manera. Ahí es donde nosotros, si pensamos en esos momentos complejos de las condiciones de salud y nos hacemos conscientes y tenemos que sacar esa fuerza interna, Sirvana lo decía, hay un tema de autoconocimiento, autoindagación, aceptación de lo que eres y de la condición en la que estás. Y buscar ayuda. Para poder lograr esa recuperación. Entonces, hay una alteración de eso tan perfecto desde lo fisiológico y desde la respuesta que tú tienes frente a tu propio cuidado. Insisto, nosotros somos quienes alteramos esa perfección. El hecho de no hacer ejercicio, de no alimentarte bien, de no controlar las emociones, de no controlar tus adicciones, cualquiera que ésta sea, genera en tu cuerpo humano, que es una máquina perfecta, obviamente la alteración que tú tanto estás negando. El hecho de no controlar a la loca de la casa, como dicen por ahí. La loca la mente, de la casa. Que yo insisto. Que tiene un poder. Usted decide cuando se levanta si su día va a ser maravilloso o no, teniendo en cuenta obviamente muchas circunstancias, sí, claro. Pero usted decide cómo va a ser y esta lo regula en muy buena parte. Así es. Perfecto. Y no es fácil. No. O sea, no he dicho que es fácil y lo hemos dicho, que pereza si fuera fácil. Porque ahí está el reto. Si no existiera el problema, no habría solución. Y si no habría solución, pues no mejoraríamos nosotros este lugar en que habitamos. Tienes toda entonces la razón. Hay que hacer una tarea fuerte. Nuestra línea de WhatsApp está llenita de mensajes. Vamos a evacuar algunos de ellos. Oiga, empecemos con el de la familia. Ah. Buen día, mi prima y Alejo. Yo estoy en contra de los medicamentos para controlar las emociones. ¿Qué hacer? Eso nos da mi querida prima. Nos da como para 5 programas y medio más porque es la eterna discusión, pero en 2 segunditos para poder evacuar otros mensajitos que podemos decir. A ver, me imagino qué primo está preguntando. Saludos. Sí. Bueno, muy feliz de que nos estés viendo esa pregunta. Ah, Conrado, claro que sí. Él es medianamente obsesivo, estoy en contra. Okay. Bueno, ¿qué ocurre con esto? No es el tema de estar en contra o no. Hay momentos en que las emociones sí deben estar mediadas por tratamientos farmacológicos y es necesario. Pero retomo lo que decía al inicio. Un tema es una emoción y otro es el estado de ánimo en el que te encuentras. Si tú estás triste porque estás elaborando un duelo, una pérdida, por ejemplo, o te acaban de hacer un diagnóstico de una enfermedad catastrófica de alta complejidad, es lógica la tristeza, pero han pasado 3 años y sigues triste. Y ninguna herramienta alterna, ninguna herramienta de tu entorno ha logrado que tú puedas autogestionar esa emoción. Y ya no es una emoción, se convirtió en un estado de ánimo. Es necesario buscar otras opciones que te ayuden a salir de ese estado de ánimo para lograr tu equilibrio. Ahí el tratamiento farmacológico es una opción. Eso sí,
Aclaro. De la mano, señores, mano del especialista, de quien sí tenga el criterio y el conocimiento técnico para hacerlo. No que mi tía estuvo muy deprimida 3 años y tomó X o Y medicamento y a mí me va a servir. La pastillita de la felicidad, como la llama. Es que ni la valeriana ni la pasiflora, si no es medicado, aunque sea natural, no. Muy bien. Queda muy clara la respuesta, okay. Magda. Otra pregunta. Muy buenos días, gracias por el programa, con todo el cariño. Para decirles que una sobrina se casó hace 17 años y no había podido quedar embarazada. Ahora está empezando embarazo, la llamé y le dije que no se emocionara mucho porque la podía afectar. Validísimo, doctor Alejandro. En salud tenemos una frase que nos sirve mucho y es: nada es veneno y todo es veneno, depende de la dosis. Es decir, no podríamos sobrevivir sin ingerir agua o líquidos, pero si tomamos agua hasta reventarnos, nos enfermaríamos. También pasa con las emociones, es sentir las emociones, es llorar es beneficioso en el momento adecuado, pero controlar. Igual sentir la emoción de la felicidad, porque viene un sobrino, un nieto, un hijo, es bueno sentirlo, pero tener el control, porque si se secreta mucha adrenalina y noradrenalina, y si hay alguna susceptibilidad de tipo cardiovascular, podría afectar. Es decir, no volverse pues impermeable a las emociones, pero tampoco dejarse llevar hasta el extremo. Perfecto. A mí me encanta este programa, entre muchas cosas, porque todos los seres humanos estamos hechos de la misma materia y de los mismos sentimientos. O si no, vea este, que yo creo que más de uno se va a identificar y alguna vez me pasará ya en unos añitos, espero que se demoren. Buenos días, qué tema tan importante. En este momento estoy sintiendo un malestar debido al matrimonio de mi hijo. Estoy feliz y a la vez triste. ¿Qué debo hacer? Doña María. En Pasto, Nariño, un abrazo muy grande para ti, y yo creo que es sentimiento absolutamente humano, sí, claro. Pero sí, claro. Manejable, ¿verdad? Totalmente. ¿Qué le podemos decir a doña María? Bueno, María, pues primero felicitaciones. Sí, pues claro. Te casa el hijo, qué maravilla. Mira, es simple, estás sintiendo lo que toda madre usualmente siente, es una ambivalencia, una combinación de emociones, tristeza porque es una pérdida de alguna manera, porque tu hijo no está, porque se va, bueno, no conocemos pues como toda tu intimidad, pero es una tristeza muy válida. Alegría porque es un logro para él, un nuevo ciclo de vida, o sea, encuentras muchas cosas positivas, es muy válido sentirlo, ambas, no hay ninguna dificultad. Lo importante es saber, volvemos al tema, cuál es la causa de esa alegría y cuál es la causa de esa tristeza. Y seguramente si tú te sientas a pensar, a ver, ¿por qué estoy tan feliz? ¿Por esto, esto y esto? ¿Por qué me siento tan triste? Ah, sí, es por esto. Y si tienes la necesidad de manifestarlo a tu hijo, es simplemente hacerlo. Claro, es que no hay archienemigos, o sea, exacto. Lo hemos expresado. No es que sentirse triste pues sea malo y ese es el archienemigo, no, porque hay momentos en que es necesario. Es necesario. Si quieres llorar, hazlo. Si quieres reír en un momento, o sea, en el momento del matrimonio en la iglesia, las mamás lloran. Y todo el mundo le dice, no llore, no llore, no, no llore, no. Llore, esa es tu emoción en ese momento. Y si les entendí bien a ambos, si doña María lo que tiene es una sensación de profunda tristeza, si no puede levantarse de la cama, si tiene apetencia, si no está durmiendo bien, si la vida le ha cambiado muchísimo, ahí la cosa es distinta, sí, claro. Y cosa debe distinta. Buscar ayuda. Pero así como nos lo plantea, sí. Son sentimientos que hacen parte de la vida diaria y que no le están haciendo daño, no, según nos daño. Lo plantean esa frasecita. Y son muy naturales. Claro que sí. Estás perdiendo unas cosas y ganando otras, entonces. Perfecto. Vamos a nuestra segunda pausa para comerciales y regresaremos para ir ya redondeando nuestro tema de hoy, de la relación de las emociones con la salud física. Ya regresamos, estamos en Sana que Sana. Y más datos interesantes con relación a las emociones y su relación, valga la redundancia, con nuestra salud física. En el cerebro de la persona que sufre, disminuye la serotonina, que es un neurotransmisor que regula el sueño, las emociones y el apetito. Se va a pique la serotonina. También baja la dopamina, la cual tiene que ver con el estado de ánimo, la concentración y la memoria. A ver, más detalles, mi querida Magda, frente a la dopamina y la serotonina en el cerebro de alguien que sufre. Bueno, rápidamente hablamos, ahorita mencionamos el sistema límbico que regula las emociones, pero ¿cómo hace ese cerebro para conectar todo esto? Nosotros tenemos unos neurotransmisores o neuromensajeros en las neuronas, que son las células de nuestro cerebro y son las que transmiten
los estímulos y los convierten en una respuesta. Así es. Entonces, la serotonina que es mencionada y la dopamina son esos neuromensajeros o neurotransmisores. Yo recibo un estímulo, la neurona, una de nuestras neuronas, segrega esta sustancia, en este caso la aumenta, pasa la respuesta a otra neurona y esta neurona es la que nos dice, esté triste. O sea, aumentó la serotonina, estás triste, está pasando esto. Es más o menos el ciclo, una conexión neuronal donde hay ese neuromensajero que lleva la información de una neurona a otra para nosotros dar esa respuesta. En este caso la serotonina y la dopamina son algunas, está la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina que es el neurotransmisor del amor, de la motivación, de la emoción, o sea, todo esto. Entonces tenemos varias responsables de todo este ciclo de recibir estímulo y responder frente a ellos. Uh-huh. ¿Algo para complementar, Alejandro? Sí, es muy importante y es lo que hemos querido transmitir, que el hecho de estar sano o enfermo no depende de una sola causa. Uh-huh. Y el hecho de recuperar ese estado y esa calidad de vida, ese estado de bienestar, no depende de un solo factor. Es muy importante, primero, que uno tenga esa convicción de que quiere estar mejor y que busque ayuda si piensa que de alguna manera esas emociones no se están controlando en forma adecuada. Y las ayudas están en ver este programa, porque vas a aprender algunos elementos que te ayudan a identificar cuando de pronto es funcional lo que estás sintiendo, ya cuando está alterando los retos que la vida te está imponiendo. Es mirar qué persona te puede acompañar, desde lo espiritual, desde lo biológico. Lo ideal es que sea un grupo interdisciplinario, que te pueda hacer esa asesoría, pero nada te va a hacer efecto si no tienes la disposición de mejorar y estar mejor. Perfecto. Y una última pregunta que nos encontramos en las calles de Medellín para cerrar la misión, digamos, de este programa, de esta emisión. Veamos esta pregunta para ir terminando. Hola, mi nombre es Bernardo Arango. Una atención humanizada por parte del personal de la salud ayuda en la recuperación de los pacientes. Para cerrar con broche de oro el programa, bien lo decíamos, esto es para personas sanas, personas enfermas, cuidadores y el sector de la salud. No en vano se habla de los doctores de que son, ¿cómo se llama? Que son disfrazados de payasitos y visitan las clínicas, sí, para darle alegría a los niños. Una terapia lúdica. Ahora, terapia lúdica. No. ¿Qué mensaje le damos a los encargados del sector de la salud con relación a su responsabilidad frente al tipo de atención que le están dando a nivel emocional a sus pacientes? Dos minuticos, Alejandro. Para los médicos, porque mi esposa daría el mensaje para otros profesionales, pero es muy claro, el medicamento sin afecto no hace efecto. Eso nos lo han enseñado los químicos. Qué bonita frase. Y en la clínica bolivariana tenemos un eslogan muy bonito que es: protegemos el don maravilloso de la vida. Queremos proteger desde ese respeto, ese acompañamiento, desde las necesidades que tiene el paciente y la familia. El medicamento sin afecto no hace efecto. Y Magda. Bueno, yo hablaría más de una atención humanizada, una atención espiritualizada. Okay. Cuando tú, como cuidador o profesional de la salud, tienes tu espíritu lleno de una emocionalidad que quieres brindar para el bienestar del otro, es un resultado indiscutible. Servicio. Servicio, uh-huh, afecto, tranquilidad. Los profesionales de la salud en términos generales después lo manifestamos, pero es que yo también siento, yo también me canso, yo también me enojo, es verdad. Pero tú como profesional de la salud también tienes la responsabilidad de esa autorregulación y de entender que el paciente que te está esperando no conoce tu historia, no tiene por qué saber por qué momento de vida estás pasando y él solo está esperando de ti un alivio que no solo depende de un medicamento. Ahí toca ser muy profesional y dejar los problemas en la casa. Yo les voy a poner un ejemplo. Es como que sí, porque yo tengo problemas hoy, estoy aquí de mal genio, sin sonreírles, sin intentar transmitirles buena energía y cariño, porque hoy tengo un mal día. Sería lo mismo para el sector de la salud. Hágalo aparte, déjelo atrás. Y es también un reconocimiento, Olga, nosotros lo hablamos mucho. Estas profesiones requieren de una adición importantísima de espiritualidad y afecto, la requieren, no es igual para otras profesiones. Entonces, si tú te das cuenta, si tú descubres que no es lo que tú amas hacer y no lo haces con pasión, no te quedes ahí,
para hacer daño en vez de brindar bienestar. Pues al doctor Alejandro y a Magda, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo creo que a todos nos quedó claro. Fisiológicamente ya entendimos por qué es tan importante autorregular nuestras emociones para disfrutar la vida física y emocionalmente como debe ser. Muchas gracias nuevamente por estar hoy en Sana que Sana. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Lo disfrutamos mucho y recuerden, vean, una ayuda espiritual maravillosa hablando de regular emociones en sintonía con Dios, un libro que ofrece el canal Televid con las frases de muchas homilías de más de 80 sacerdotes que han estado en las misas de nuestro canal Televid, esas inspiraciones que les vienen del cielo. Aquí hay frases que a todos nos llegan al alma. En sintonía con Dios, ustedes lo pueden pedir en el 322-1130. Terminamos Sana que Sana y hablando de las emociones, una mala emoción lo puede hacer desmayar, ¿cierto? Sí, totalmente. Mañana nuestro tema serán los desmayos. ¿Por qué suceden los desmayos? ¿Cómo evitarlos? ¿Cómo atenderlos? ¿Cómo prevenirlos? ¿Qué hacer ante un desmayo? Todo eso mañana con el doctor Jorge Celis, neurólogo en Sana que Sana. Hasta mañana.